bueno, pues vamos, esta tetera está elaborada con un huevo de unicel y vamos a ir viendo qué cosas son las que vamos a necesitar. Vamos a necesitar colores, yo aquí tengo los colores, dos tonos de verde, un amarillo, un naranja y un rosado que es el magenta. Mis herramientas, un cortador de borde, una pinza mini y obviamente el huevo con el que voy a trabajar. ¿Sí? Muy bien, vamos a iniciar. Ahora yo tengo dos bolitas número 2 en el color magenta. Igual si ustedes no tienen colores rosas, ustedes pueden hacer su color rosa con pasta o fondant natural y un poquito de color rojo y entonces ya podemos dar un tono rosa. Nosotros vamos intensificando el color rojo de acuerdo al tono que queramos de rosa. Bien, lo primero que vamos a hacer de la tetera es donde va a salir el té, ¿sí? Y el asa. Entonces voy a empezar por hacer la salida del té. Yo voy a hacer una pera alargadita, ¿sí? Aquí nosotros vamos a ir viendo qué tan larguita la necesitamos. Ya que la tenemos lista, pues entonces vamos a darle su formita para que se vaya oreando un poco y nosotros poderla colocar en la tetera. Después, con mi segunda bolita, yo voy a hacer un tubo realmente largo, muy muy largo, para hacer el asa. Voy a hacer unos caracolitos al principio de la tira y voy a hacer otro caracol al principio de la otra tira, ¿sí? O sea, en los dos extremos. Entonces yo aquí ya tengo mi asa, esta va a ser el asa para la tetera y la voy a dejar que se oree un poco para poderla colocar. Bien, yo aquí tengo mi huevo de unicel. Este huevo de unicel mide 7 centímetros de largo y yo voy a hacer una bola que sea del mismo tamaño del huevo para que cuando yo forre mi huevo y haga la forma de la tetera, no me haga falta pasta y no se me reviente mi pasta. Entonces, como yo ya tengo aquí mi bolita, lo que voy a hacer es, vamos a iniciar igual que con el, con lo que ya habíamos hecho de nuestro cono. Ya lo tengo listo. Aquí con mis dos dedos yo voy a empezar a hacer un estrangulamiento para hacer la parte de arriba de la tetera. Ahora yo tengo una bolita número 2 en color amarillo, un amarillo suave. Y vamos a hacer un tubo. Necesito que la tira dé la vuelta, aquí ya está. Entonces ahora voy a poner mi cortador de borde, lo voy a poner en medio y vamos a hacer un corte por la parte del centro. Aquí está el corte, entonces yo estoy quitando el sobrante, el excedente. Aquí vamos a alisar los bordes, ¿sí?
Y vamos a ir alisando todos los bordes del corte. Y cuando yo ya tengo esto listo, voy a ir con el adhesivo. Las chicas, recuerden, las chicas de fondant, bueno, pues en vez de ser adhesivo va a ser agua. Aquí vamos. Las chicas del fondant también pueden trabajar con bola de unicel, porque muchas de las veces las decoraciones no se las comen las personas, entonces bueno, pues vamos a ahorrar material. Entonces aquí yo voy a poner el borde de mi tetera. Aquí me quedo más grande, corto y pego. ¿Sí? Entonces, este es el adorno que yo tengo de mi tetera. Aquí lo vamos a trabajar en el borde. Y en la parte de arriba yo tengo aquí una esferita. Con una bola número 2 vamos a hacer la parte de abajo de la tetera. Vamos a trabajar con un botón plano y después con mi pincita voy a hacer un bordecito para ir que quede decoradita nuestra tetera. Aquí va una y aquí arriba yo puedo trabajar otro borde. Yo voy, ¿cómo la trabajo? Bueno, la pongo y la presiono, tomo algo de pasta y entonces vamos haciendo la decoración. Aquí vamos a poner un poco de adhesivo y vamos a presionar para pegar la parte de abajo. Sí, ahora nos vamos a ir con la decoración. Yo tengo aquí un poco de pasta en color naranja. Y vamos a hacer medias bola cero para trabajar las flores. Entonces aquí hacemos las esferitas media bola cero. Tengo dos bolas, medias bola cero en color verde oscuro. ¿Qué hice para este verde oscuro? Bueno, puse color naranja de las mismas flores para hacer mi color verde oscuro. Para este yo utilicé esmeralda. Y para este le puse el mismo color naranja, pero con color limón. Entonces, yo tengo dos tonos de verde diferentes y voy a hacer mis florecitas. Las flores van a ser con pinza pellizcadora mini. Vamos a hacer un botoncito y ya que tengo el botón alrededor, miren, voy a sacar unos petalitos con mi pincita. Después voy a poner mi pincita a 90 grados y voy a pellizcar hacia arriba, y ya que lo tengo listo con mi bolillito, vamos a usar este bolillito, vamos a hacer nuestro hoyito de medio. Voy a ir con mis hojas, aquí hago mi perita, voy a trabajar con el rodillo, aquí está uno, vamos, bien, aquí tengo la verde clara, voy a hacer la perita corta, después la vamos a bajar el alto relieve y la vamos a laminar con el rodillo.
ya que la tenemos lista, entonces vamos a utilizar de nuevo nuestra esteca que no tiene filo. Vamos a marcar y vamos a ir marcando las nervaduras hacia los lados, ¿sí? Encontradas para que se vean bonitas. Ya que está lista, de nuevo, miren, yo presiono con mis dos dedos para darle la forma a la hoja. Bien, ahora vamos a poner donde va a salir el té, la trompa de la tetera, y vamos a poner lo que va a ser la agarradera. Entonces voy a poner un poquito de adhesivo. Ya saben que las chicas de fondant van con agua. Entonces aquí voy a colocar donde va a ir la trompa de mi tetera. Después recuerdan que nosotros hicimos, miren, aquí voy rodando la herramienta para ir pegando todo lo que nosotros estamos haciendo. Aquí yo voy rodando y se va disimulando el pegado que tenemos en la tetera. Aquí voy trabajando y voy rodando mi herramienta para que se vea lo más unido posible. Aquí continúo dándole un poquito. ¿Sí? Cuando yo ya tengo esto listo, entonces vamos a ver cómo está mi agarradera. Yo la tengo ya aquí lista, está un poco fresca aún, pero bueno, vamos a trabajarla. Vamos a poner adhesivo y vamos a pegarla. Esto recuerden que sí necesito que esté sequito. Yo aquí porque estoy trabajando en fresco, pero ustedes en casa tienen que esperar a que la agarradera seque para pegarla. Y ahora, bueno, pues vamos a poner la decoración. Vamos a poner un poquito de adhesivo para las flores. Entonces miren, así es como debe de quedar la tetera. Ustedes pueden poner más decoración. Si yo quiero por aquí, por ejemplo, voy a poner unas florecitas más aquí, pongo adhesivo y pongo, o a lo mejor, otra florecita por aquí.